¿Que arranquemos? Arrancamos, dale. Decime por quién vas a votar. No, soy un indeciso más. Mira, yo tendría que estar cerca de Macri, porque es el presidente de Boca. Pero leí por ahí, todavía no hablé con Mauricio, ¿eh? Pero leí por ahí que va con Dualde. Si va con Dualde, no lo voto. Si va con Dualde, definitivamente no lo voto. Bielsa no me transmite nada. La Carrió es impresentable. Así que... Estás indeciso como yo, ¿no? Sí, estoy como la defensa de tiro. Ay. ¿Te gusta el presi? ¿Kirchner? Sí, me gusta. Parece que el chabón fue elegido. Pero ahora tiene que demostrar más. O sea, ya está, ya es presidente. Ahora, basta de discursos, basta de un montón de cosas. Ahora tiene que pasar a darle a los argentinos toda la confianza que le dimos los argentinos. Y tiene la gran oportunidad de ser nuestro presidente. Así como lo fue alguna vez Menem, que después se los cayó como calzón de puta, pero bueno. ¿Qué quilombo se armó con Boloco? ¿Qué pasó? Contame. Mirá, lo del Boloco no lo entendí en el piso y ahora lo entiendo menos. Porque si bien fue un chiste que hizo Sabina, yo soy responsable del respeto que puedo dar yo. En mi programa, Diego. Pero yo no me puedo hacer responsable de lo que pueda decir Casero, de lo que pueda decir Charlie, de lo que pueda decir Sabina. El respeto de parte mía está. Y lo he demostrado. Pero yo después cuando voy al camarín de ella, la voy a saludar, me dice, me han tratado mal. ¿Perdón? Dije, teléfono, línea B. Dije, yo no le falté respeto a nadie. Pero... yo, viendo las declaraciones del Boloco, yo digo que nos falta el respeto al equipo de la noche del 10. No me falta el respeto a mí. Porque si ella tiene que estar enojada, se tiene que enojar con causa. Y ella, si tiene que estar enojada, no tiene por dónde empezar, porque la noche del 10 a la señora Boloco, antes del programa del lunes, le dedicó una hora para su programa. Y pueden aplaudir si quieren, ¿eh? Pero conmigo se equivocó. ¿De qué te arrepentís en tu vida? Ay, vos lo sabes bien, Diego. Decime igual. Decímelo, así lo sabes todo el mundo, dale. Nos arrepentimos de no haber disfrutado el crecimiento de las nenas. De haber faltado a fiestas de las nenas. Cumpleaños creo que estuve todos, pero algunos me faltan. Me arrepiento de haber hecho sufrir a mi vieja, a mi viejo, a mis hermanos, a los que me quieren. No haber podido dar el 100% en el fútbol, porque cuando se habla de droga en el fútbol, yo di ventajas. Yo con la cocaína daba ventaja, Diego, y vos lo sabes bien. Nos drogábamos, no dormíamos, nos consumíamos y después teníamos que salir a la cancha. Entonces, cuando se habla de droga en el fútbol, cuidado. Yo di ventaja. Yo no saqué ventaja deportiva. Yo le di ventaja al rival. A mí, decime la verdad, ¿alguna vez pensaste que nunca ibas a salir de la droga? Sí. Y acá te tengo que decir de nuevo, Diego. Vos sabés, lo sabés bien. Muchas veces pensamos juntos con la misma cabecita.
Y para el que se droga, vamos a explicarle a la gente, Diego, que para el que se droga, cuando te viene el bajón, tenés que drogarte para seguir. Y es una cadena. Entonces ahí es cuando te viene la desesperación de no poder salir. Entonces, ese era el miedo de no poder llegar al final. Decí que, bueno, me agarró lo que me agarró, con la ayuda de mis dos hijas, de mi vieja, de Claudia, que nunca aflojó, en eso la bruja fue de fierro, de mis hermanos, que yo me había alejado de todo. Y yo estaba bajo del agua. Me agarraron del pelo así y me sacaron para que yo no me ahogue de la droga. Entonces, ¿se puede decir que ya le ganamos a la droga o no? No, no se le gana nunca. Mientras no haya un sistema, y vos lo sabes bien, Diego, salimos de acá del estudio y en la puerta hay droga. Entonces, es inútil. ¿Vos te acordás, Diego, que cuando íbamos al doctor famosísimo, no vamos a decir el nombre porque es mandarlo al frente, no vamos a decir que era Kalina, pero nos cobraba $150 la consulta, o no, Diego? ¿Qué pibe hoy en un barrio de Argentina tiene $150 para una consulta para ir a salir de la droga? Entonces, mientras haya dirigencia política que se hace rica con la droga, los chicos lamentablemente no van a salir de la droga. ¿Vos sabés cuándo nos drogamos por última vez? Contalo. No te hagas el boludo, Diego, que vos lo sabés, si nos drogamos juntos. No, no jodas, dale. De verdad, estoy hablando. Hace un año y medio que no nos drogamos. ¿Querés hablar de los amigos? Mirá que se arma quilombo. Se va a armar quilombo, Diego. Se va a armar quilombo. ¿Cuándo te diste cuenta que tu amigo te había traicionado? Me di cuenta cuando lo llamé durante 3 meses. Era lento, ¿no? El chabón. Pero lo que pasa es que, vos sabés, Diego, no queríamos darnos cuenta. No queríamos darnos cuenta. Yo llamaba por teléfono, no me atendía y no me atendía y no me atendía. Llamaba a Gabriel, llamaba a Trámite Sergio, llamaba. Hasta que un día me atendió su señorita novia y me quiso explicar. Le dije, perdón, yo con las mujeres de mis amigos no hablo. No tengo nada que hablar. Lo seguí llamando y ahí me di cuenta que se había terminado la amistad, ¿no? Porque no me quería atender. ¿Sentí que Coppola te alejó de tu familia? No, yo creo que Coppola, mirándolo desde a través del tiempo, hizo su historia y lo que más me duele es que hizo su negocio. Pero por más negocio que haga, no se puede hacer negocio con la amistad. Esto es lo que tengo adentro, pero bueno, ya está. Bueno, Diego, hablemos de fútbol. Dale, Diego, dale. ¿Qué te dio el fútbol? Todo. Todo. Yo, mirá vos, que yo hoy fui a la escuela, era muy burro, pero fui a la escuela y conocí el Coliseo antes que los libros, así que
El fútbol me dio todo, me dio fama, me dio dinero, me dio felicidad, me dio gloria, me dio la gente, me dio el afecto, me dio el cariño. Diego, ¿cuándo te diste cuenta que eras el mejor del mundo? No me puedes preguntar eso, Diego. Boludo, si vos lo sabés, que siempre pensamos lo mismo. Que siempre pensamos que fuimos los mejores. Sí, la verdad. Diego, hablando de Boca, ¿ya firmaste? No, ni lo voy a hacer, seguramente. No quiero que nadie me diga que yo le saco un sope a Boca, no. No. Cualquier cosa que se pueda hacer con Boca y Maradona, Maradona y Boca, se hará algún negocio. Pero ya le dije a Mauricio que no quiero tener un contrato con Boca. Que Boca cuando me necesite yo estoy. En cualquier parte del mundo que yo esté, voy a venir a ver a Boca. Diego, ¿y la selección para cuándo? Vos sabés que es nuestro sueño. Es nuestro sueño de toda la vida. Pero queda lejos. Es un camino muy largo. Es... Como decimos nosotros, Diego, siempre nos dijeron que la puerta estaban abiertas. Pero nunca nos dieron la llave. Así que, nada, está ahí, es un sueño, el sueño más grande que tengo y que vos sabés bien que lo tenemos. ¿Nuestros viejos? Le pido a Dios que me los conserve por muchísimo tiempo más, porque quiero recuperar los besos que no le di durante mucho tiempo. ¿Claudia? El amor de mi vida. ¿Mis hijas? Lo mejor. Todos los amores de toda mi vida resumido en dos joyas que me dio la vida. Lo más grande. ¿Te sentís culpable por no estar con Claudia? Y sí, tengo todas las culpas. Llené el cartón. Pero bueno. Tiene toda la razón del mundo. Lo que pasa es que... uno también tiene... A veces derecho a equivocarse, yo me equivoqué y pagué un alto precio. Pagué un alto precio a haberme equivocado, perdí el amor de mi vida, perdí las mañanas con mis hijas. Y eso es lo que me duele. O sea, tengo a mis viejos, que antes no tenía, tengo a mis hermanos, tengo laburo, tengo mañanas, tengo noches. Tengo claridad. Puedo estar hablando con vos, Diego, hoy. Pero me faltan un montón de cosas. Incluso tengo que hablar bien con las nenas. Quiero tomar una distancia. No tengo que hablar bien con Dalma y con Yanina, ¿no? Esto... Lo digo porque te dije, Diego, que voy a ser claro y voy a sacar todo lo que tengo adentro, porque nosotros sabemos lo que hablamos en la habitación de la casa de mamá. Quizás me vuelva a vivir a Cuba tomando la distancia para dejarla a Claudia en libertad, porque estando yo cerca tampoco... Es como una presión que tiene Claudia
con las nenas, porque las nenas también tienen la ilusión de que volvamos. Entonces no quiero ser una carga para nadie y lo tengo que hablar bien. Diego, nosotros no tenemos secreto, no nos podemos mentir. Hace cuenta que estamos solos. ¿Qué le dirías a Claudia? Que tengo una gana de hacer el amor bárbara. ¡Ah, te gustó! Eso no estaba en el libreto, ¿no? No. Y vos lo sabés, Diego. Si no, no, tengo miedo que me griten por la calle de Paja Brava. No, ¿qué le diría? Le diría que la sigo amando, nada más. No, pero ya está, ya. Uno cuando tira tanto la cuerda que al final se rompe. Y se rompió. Por eso, que no esperen el 13º programa para ver el matrimonio, porque esta novela se terminó. Diego, ¿me esperas un ratito? Que hacemos un corte y enseguida volvemos. Dale, dale, Diego. ¿Eh? Dale. Yo no estoy pasando mejor que vos, Diego. Entrenando. Diego, ya volvimos, dale. ¿Qué crees que es inalcanzable para Diego hoy? Claudia. Inalcanzable. La visa de Estados Unidos. Una cena con Bush. No sé, sí, hay un montón de cosas. ¿Podrías vivir sin que nadie te conozca? No, porque me acostumbré, Diego. Nos acostumbramos. ¿Cómo ves a Maradona en la vejez? Yo me veo como abuelo. El otro día veía a Chiche Sosa con el nieto en cancha de San Lorenzo. Fui a ver San Lorenzo Argentino Junior. Y en lo mejor del partido, el nieto le dice: abuelo, quiero ir al baño. Y Chiche dice: ay, nene, justo ahora. Y yo me veo así. Me veo con los hijos de Dalma o de Janina y yendo al palco de la cancha de Boca, por supuesto, aunque le duela a Fernando. Porque van a tener la camiseta de Boca. Yendo a ver a Boca, yendo ya de viejo, no creo que me conozca más demasiado la gente, y disfrutar de mis nietos. No puedo soñar envejecer con Claudia porque no tengo ninguna posibilidad, pero era lo que soñaba. De todas maneras, el envejecer con mis nietos ya sería morir una muerte tranquila. Si tuvieras que decir unas palabras en el cementerio a Maradona, ¿qué le dirías? ¿Qué le diría? ¿Y vos me preguntás eso a mí? Además, lo sacaste vos al tema. Yo no hablé de la muerte, lo hablaste vos. Gracias por haber jugado al fútbol. Gracias por haber jugado al fútbol, porque es el deporte que me dio más alegría, más libertad. Es como toca el cielo con las manos. Gracias a la pelota. Sí, pondré una lápida. Gracias a la pelota. ¿Qué te gustaría que diga Claudia en esa despedida? A la mierda. Ayúdame, Diego. ¿Qué me gustaría que diga Claudia? Aunque estés muerto, te sigo amando. ¿Y qué te gustaría que digan tus hijas? Te amamos. Vamos.
Bueno, Diego, yo quiero agradecerte por haber venido, por haberte prestado a todas las inquietudes de la gente. Yo sabía que ibas a decir la verdad porque te conozco perfectamente, sé quién sos, y desde ya la noche del 10 está a tu entera disposición para cuando quieras volver. ¿Eh? Yo sé quién sos. Diego, vos sos un invitado de lujo y yo tengo un regalo para vos. A ver, Diego, ¿con qué me vas a sorprender? A ver, ¿qué me vas a regalar? Porque vos sabés mejor que nadie lo que yo necesito. A ver, lo que a mí me gusta. A ver, ¿con qué me sorprendés? Que entre Claudia. ¡El Chavo! ¡Qué grande, Dieguito! ¡Tú eres un fenómeno, Diego! ¡Qué lindo! Bueno, pero yo también tengo un regalo para vos, Diego. Sí. Mirá que vos también me conocés. ¿Eh? Y nos conocemos algo. Pasá con el regalo. ¡Ah! ¡Muchas gracias! Muy amable. Diego, la verdad, sos un fenómeno. Esta es la del comandante, la de Fidel Castro. Bueno, Diego, yo te quiero agradecer por esta nota. Sos mi alma gemela. La verdad que te veo bárbaro. Seguí así, ¿eh? Seguí así, que no, te quiero mucho. Para mí, Diego, ha sido un placer estar con vos, de verdad. Hablamos de todo. Gracias, te quiero mucho. Y bueno, cuando me necesites, acá estoy. Un beso grande. Gracias. Nos vemos. Si no nos vemos, nos sentimos, Diego. Dale, chao. Chao, gracias a todos. Chao. Chao, Diego, gracias por estar con nosotros. Despedimos al otro Diego, de verdad. Bueno, gracias por el aguante, de verdad. Mis respetos a todos los invitados por el aguante, de verdad. Gracias, Martín, gracias, China, gracias, Carlos, gracias, Alejandro, gracias, Osvaldo, gracias, Laura, por el aguante. Y gracias a todos por la atención que pusieron en el Diego contra Diego, de verdad. Y ahora viene el gran momento de la noche. El desafío del Pato Abbondanzieri con su hija y yo con Dalma, mi querida hija. Me voy a cambiar y enseguida nos vemos. Besitos.